Bienvenidos una vez más al show de Pasiones Latinas para gente como tú. Es aquí donde Elizabeth Bautista se conecta en vivo y en directo con toda su gente. Sí, con la gente más bella, luchadora y apasionada de este mundo. Para presentarte entrevistas en vivo, música de nuestros nuevos talentos. Además, temas de gran interés para nuestra comunidad. ¡Ah! Pero el relajo, buen humor y diversión no puede faltar. Entonces, ponte cómodo, porque aquí iniciamos el show de Pasiones Latinas. Bajo la conducción de la pasión convertida en mujer. ¡Claro! ¡Ella es Elizabeth Bautista! Claro que sí, esa soy yo, Elizabeth Bautista, tu amiga y servidora ya en vivo desde Concord, California, USA, en el mundo y para el mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi gente bella, luchadora, trabajadora y apasionada en este miércoles? Sí, claro que sí, miércoles 28 de septiembre del 2016. Estoy muy contenta. A mí no me han preguntado cómo estoy, pero yo quiero dejarte saber que estoy muy contenta, muy feliz, pero sobre todo muy apasionada y, ¿por qué no?, también muy agradecida. Recuerda que una de mis características y convicciones es ser agradecida, porque descubrí que ser agradecidos con lo que tienes, con lo que has logrado producir, con lo que logras obtener, con lo que se te brinda, eso te produce mayor felicidad. De veras que ese es un ingrediente súper especial. Así es que vamos a ser agradecidos. Y bueno, lo que siento hoy, el sentimiento que tengo hoy, es por mi vida en general y especialmente en este momento, porque hoy inicia una nueva etapa aquí en Pasiones Latinas Radio TV y van a seguir iniciando nuevas etapas. Pero hoy me refiero a la presentación o a la participación tan especial del doctor Álvaro Albarrán, que está allá en Ciudad de México, como él dice, el DF, el defectuoso. Una de sus palabras tan conocidas del doctor Álvaro Albarrán. Bueno, como te decía, él está allá en Ciudad de México y en unos momentos ya va a estar conectado con tu servidora vía Skype desde allá, claro que sí. Bueno, tengo en mis notas que él es un médico titulado, pero él no quiere hablar de eso. Él no quiere hablar de eso porque él es un apartidista, es ateo. Y bueno, y él es amante de la dulce rebeldía. Así es que, ¿de qué será de lo que nos va a hablar este y todos los miércoles el doctor Álvaro Albarrán? Bueno, él tiene, entre toda su lucha social que él está haciendo ya desde hace varios años, él tiene un proyecto de vida, un proyecto súper importante que aquí lo vamos a conocer. Ya nos platicó un poquito antes, pero hoy nos vamos a profundizar más en ese tema y a la vez vamos a ir conociendo más de esa lucha y de cómo, de esa lucha del doctor Álvaro Albarrán y también de cómo va el proceso de ese proyecto de vida que él nos tiene. Así es que te invito a quedarte con tu servidora y amiga Elizabeth Bautista hasta las 10:30 de la mañana, tiempo de California. O sea que aquí estaremos dos miércoles por mes con el doctor Álvaro Albarrán de 9 de la mañana
a 10:30 de la mañana, donde él nos va a estar dando información acerca del proceso y, por supuesto, de su lucha. Muchos ya lo conocen, pero muchos no. Así es que a quienes no lo conocen, yo los invito a quedarse para que conozcan más de la lucha de este gran doctor Álvaro Albarrán, que, como te digo, no es eso lo que a él le interesa tanto. A él le interesa esa lucha social y, por supuesto, su proyecto de vida. Y recuerda que él es amante de la dulce rebeldía. Así es que, bueno, mi gente, bienvenidos sean todos. Recuerda, soy tu amiga y servidora Elizabeth Bautista, ya vivo desde Concord, California, USA, en el mundo y para el mundo, porque sí, es en todo el mundo donde nos escuchan mediante www.pasioneslatinasradiotv.com. Y si te tienes que ir, no te vayas sin nosotros, por favor, llévanos en la palma de tu mano mediante la aplicación Ustream en tu teléfono o tableta. Recuerda que, como estoy en vivo, puedes llamar al 925-349-4173. Te repito, 925-349-4173 si estás dentro de los Estados Unidos. Y si estás fuera de los Estados Unidos, conéctate vía Skype. Una llamada o videollamada vía Skype no te caerá mal. Además, a tu bolsillo tampoco, porque es totalmente gratis. Así es que agrega la cuenta de Pasiones Latinas Radio TV a tu cuenta de Skype y listo. A llamar se ha dicho, porque yo necesito saber qué tú piensas. Necesito saber tu participación. Necesito saber tu opinión. O coméntame allí en las redes sociales. Así es que buenos días Facebook, buenos días Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+, el canal de YouTube de Pasiones Latinas Radio Online y Revista, donde se quedan los programas. Ahorita estamos en vivo, pero este programa va a estar siendo grabado o está siendo grabado y posteriormente se va al canal de YouTube de Pasiones Latinas Radio Online y Revista, que por cierto... mando saludos especiales a todos los suscriptores, todos los que ya se hicieron suscriptores del canal de Pasiones Latinas Radio Online y Revista y YouTube, que gracias a ustedes, a sus comparticiones y a sus vistas, cada vez nos vamos haciendo más visibles. Muchas gracias a todos los que están en YouTube y muchos saludos especiales también a los que están allá en la página oficial de Pasiones Latinas Radio Online y Revista en Facebook. Muchas gracias. Y por supuesto, en la página de tu servidora de Facebook, Elizabeth Bautista. Esa soy yo. Y estoy aquí para compartir contigo información de suma importancia. Pero como también tenemos que pasárnoslas bien, dentro de tanto y dentro de todo, aquí están las mañanitas a cargo del gran Emmanuel Jatomea, que está por allá en Navojoa, Sonora. Él es Emmanuel Jatomea y sus 24 quilates. Claro que sí, saludos para todos los cumpleañeros. También a mi amigo, a nuestro amigo, uno de mis nuevos talentos aquí en Pasiones Latinas Radio TV, Netflix Garrido, que está por allá en el estado de la Florida. Cumplió años ayer, pero nunca es demasiado tarde. Así es que aquí están las mañanitas. Emmanuel Jatomea desde Navojoa, Sonora. Claro que sí, ahí está. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de...
nuevo siglo XX está de moda. He buscado un cariño por computadora, una mujer bonita y encantadora. Computa, computa, computadora, búscame la chica que me adora. Computa, computa, computadora, si encuentras una flaca a buena hora. Que escuchábamos por allí. Bueno, después de haber escuchado Las Mañanitas a cargo de Manuel Jatomea, escuchábamos también por allí La Computadora a cargo de cantautor Jorge Aguilar. Recuerda que todos los viernes cantautor Jorge Aguilar y Elizabeth Bautista, tu servidora, te acompañan desde las 9 hasta las 10 de la mañana con un
Ponle sabor a tu día. Qué bonito, me encantó ese nombre, que por cierto fue idea de cantautor Jorge Aguilar. Así es que te pedimos, te invitamos a que nos acompañes. Pero mientras tanto, el día de hoy, como todo, bueno, como todos los miércoles, mejor dicho, dos miércoles al mes, estará con nosotros el doctor Álvaro Albarrán, que ya está listo allá en el DF, como él dice, el defectuoso está listo para tomar la llamada vía Skype. También escuchábamos a la gran Adi Luna. Adi Luna, que está por allá, creo que está en Berkeley, California, en este momento. Así es que saludos, Adi Luna, y muy buenos días. Escuchábamos Perdóname, qué bonito ese tema, me gusta mucho. Pero aunque me encanta la música, también me encanta aprender acerca de la digna rebeldía y de este proyecto de vida que nos tiene el doctor Álvaro Albarrán. A ver si te parece, ¿qué dices tú? Le llamamos de una vez. Bueno, vamos por acá. Te recuerdo, mi gente bonita, que estamos aquí en vivo desde Concord, California, y la línea está abierta para que tú nos puedas llamar y comentar. Aquí vamos con la llamada para el doctor Álvaro Albarrán vía Skype. Ahí va. Hola, hola, muy buenos días, Álvaro. Bienvenido a mi gran pasión, el show de pasiones latinas para gente como tú. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimada Elizabeth. Muy buenos días a toda la audiencia de Pasiones Latinas Radio TV. Pues sí, aquí, aquí estamos, como ya lo habíamos hablado, se pospuso por una u otra razón. Pero afortunadamente hoy coincidimos y ya ya estamos aquí. Claro que sí, lo que acabas de mencionar es muy cierto, pero estoy muy contenta de que, aunque fue así, yo sé que siempre es por una buena causa. Tú eres una persona muy ocupada, al igual que todos nosotros o muchos de nosotros. Así es que se vale posponer mientras que es por una buena causa, ¿no? Pues Álvaro, yo muy contenta de que tú puedas atender el día de hoy esta participación, porque más que una entrevista, es una plática. Es la primera de tantas pláticas que vamos a tener. La propuesta es dos miércoles al mes. Claro, cabe aclarar que en algunas ocasiones va a ser imposible que estés debido a esas ocupaciones, y creo que estas ocupaciones también tienen que ver mucho con lo que tú nos vas a platicar, con lo que tú nos vas a mostrar, a compartir. Tú sabes que desde que me comentaste ese proyecto que tú tienes, yo me enamoré de ese proyecto, y la verdad es que encantada de que puedas compartir con nosotros. Así es que gracias nuevamente, y adelante, por favor, Álvaro. Primero que nada, para la gente, la poca gente que no te conoce, porque yo sé que a ti te conoce mucha gente, pero dinos, ¿quién es Álvaro Albarrán, por favor? Ok, bueno, pues sí, hay que empezar por el principio. Claro que sí. Bueno, miren, yo soy Álvaro Albarrán González, soy ingeniero biomédico, me especialicé en cirugía articular, cirugía de pequeñas articulaciones, específicamente lo que es artroscopía, o sea, cirugía de articulaciones. Y pues he llevado ya de esto desde el 94 que egresé. Luego la especialización, pues ya llevo prácticamente como 20 años en esto de la artroscopía. Y precisamente por esto de la artroscopía y por toda la situación que hemos padecido aquí en México y que seguiremos padeciendo, desgraciadamente, pues hicimos la tarea, ¿no? Dijimos que hay mucha gente que no tiene o no puede acceder a servicios de salud porque pues no tienen seguro o no tienen recursos económicos. Entonces nos hicimos una meta
algunos compañeros y yo, en la que dijimos, vamos a construir un hospital de especialidades en el cual vamos a atender a todo público, vamos a atender a pacientes de aseguradoras, pero uno de los objetivos es ayudar a esta gente que no tiene recursos, que definitivamente no puede recuperar su salud o su funcionalidad debido precisamente a un mal o a una patología, en este caso articular. Y dijimos, vamos a crear este hospital, ayudar a esa gente y de esa manera pues hacer la parte de deber que nos corresponde, independientemente de tu activismo, independientemente de tu, quehacer cotidiano, tenemos que hacer algo, o sea, aparte, o sea, tenemos que dar un extra a todos nosotros para empezar a creer en nosotros mismos, dejar de creer en el sistema, en este gobierno, y definitivamente, pues no hay de otra, o sea, tenemos que poner lo que esté de nuestra parte para mejorar sobre todo las condiciones de vida de todos los ciudadanos, porque ya no podemos nosotros pensar de manera egoísta y decir, mientras a mí me vaya bien, que se vaya al carajo todos los demás. Porque al final de cuentas estamos en un, ahora sí que en un sistema en donde todos interactuamos y todos de alguna u otra manera lo que hagamos o dejemos de hacer le afecta al otro. Entonces ya no podemos seguir siendo egoístas, ya tenemos que, si en tus posibilidades está ayudar a la gente, pues ya tenemos que hacerlo. Y sobre todo sirve también porque cuando tú interactúas con la gente, pues tienes la oportunidad de informarle de la terrible situación que vivimos, del estado fallido en el que vivimos, bueno, un narcoestado fallido que vivimos, y decirle a la gente que no debemos ya de esperar nada de estos parásitos, de estos psicópatas y sociópatas que nos malgobiernan, y que tenemos nosotros que empezar a tomar acciones con el objetivo de ya dejar de alimentar a estos malnacidos, porque pues ellos viven de nosotros, si ellos, ahora sí que ellos nos necesitan a nosotros para vivir, y nosotros realmente no nos necesitamos para nada, o sea, porque son unos parásitos. Entonces, si nosotros empezamos a dejarlos de alimentar, pues ellos van a morir de inanición, o simple y sencillamente pues van a decir, aquí ya no hay tontos, aquí ya no hay manipulados que podamos seguir explotando, exprimiendo, reprimiendo, asesinando, desapareciendo, y todos tan tranquilos, no ellos, o sea, totalmente en la impunidad. Entonces, pues insisto, vamos. Estamos ya ahorita, terminamos, ya concluimos la etapa, la primera etapa, que es la edificación de la obra negra del hospital. Les repito, va a ser un hospital de especialidades, de acuerdo al dictamen de impacto regional, a todas las normas que se tienen que cumplir aquí en este narcoestado fallido, que obviamente nada más las cumplimos nosotros, los de abajo, los que queremos hacer algo bien, porque los de ahí arriba son unos malditos que violan las leyes, violan todo, hacen empresas incluso fantasmas, y pueden robar y hacer lo que quieran con nuestro dinero, y pues definitivamente, los que tenemos que cumplir somos nosotros. Entonces, dentro de este dictamen de impacto regional, se estipuló que el hospital se podía hacer de 10 camas, nada más. Entonces, a futuro pensamos ampliarlo, porque ya cuando tanto la sociedad como la misma gente que reciba este apoyo en cuestiones de salud, pues yo pienso que si nos organizamos, y es fundamental esto, organizarse, si nos organizamos y le exigimos al narcoestado fallido que se autorice la ampliación, pues yo pienso que no habrá ningún problema. Pero por lo menos vamos a empezar así con 10 camas, vamos a tener especialidades, vamos a tener, o sea, va a ser un hospital de primer nivel, aquí algo muy importante.
Muy, mira, Álvaro, la verdad que lo que nos cuentas es sumamente importante, como vuelvo y repito, cuando Álvaro Albarrán me comenta acerca de este proyecto, a mí me encanta, me enamoro. Entonces, pues sí, muy importante saber acerca de todo eso, pero hay algo. Tengo un correo electrónico desde ya hace meses que estuviste una vez con nosotros aquí directamente en el show de Pasiones Latinas para gente como tú. Y dice, ¿por qué es que Álvaro Albarrán, siendo un médico titulado, ¿por qué él está en esta lucha? ¿Qué nos da la seguridad o qué obliga a Álvaro iniciar esta lucha y actuar totalmente diferente, totalmente diferente a como actúan todos los demás? Porque es bien sabido que los doctores, muchos de los abogados, licenciados o profesionales, entre comillas hablando, están confabulados con este sistema, con el gobierno. Entonces, ¿por qué Álvaro? ¿Qué obliga a Álvaro a actuar diferente? Porque de que estás actuando. Los que te conocemos lo sabemos muy bien. Sin embargo, hay gente que está en duda, ¿no? Dinos, cuéntanos, por favor. Bueno, ¿por qué tenemos que hacer las cosas? Sí, miren, yo realmente, a partir del 2006 fue cuando yo empecé realmente mi activismo. Yo anteriormente pues me dedicaba a lo que todos nos dedicamos, a hacer nuestras cosas, cada quien y demás. Nosotros este proyecto del hospital lo planeamos desde ese 2006. Estábamos nosotros en ese proceso cuando surge, ustedes recordarán, en febrero de 2006 precisamente, el crimen de Estado también que ocurrió en Pasta de Conchos, cuando 65 mineros fueron sepultados por un socavón de una de las minas, de uno de los parásitos, de uno de los traficantes de influencias, de uno de los hijos de puta que nos malgobiernan, Germán Larrea. Y viene este problema minero, y cuando nosotros tenemos un presupuesto para empezar este proyecto del hospital para, pues, sobre todo ayudar a la gente a recuperar su salud, se viene la debacle y se viene el problema de la especulación y todo lo que acarrea esto, lo que hacen estos malditos. Y el presupuesto que tenemos nosotros destinado precisamente para el hospital se incrementa porque simplemente el acero se fue al doble del costo a como estaba. Es decir, una tragedia, un crimen de Estado, un crimen comercial le llaman algunos, pero es un crimen de Estado, porque al final de cuentas, el Estado es el que permite esto, el Estado es el que da las concesiones a las mineras, el Estado es el que está en contubernio con estos depredadores y saqueadores de nuestras riquezas. Entonces, al final de cuentas, el Estado es el culpable. Se viene, insisto, esto de la depreciación, bueno, del el encarecimiento del acero y demás minerales. Entonces, fue cuando yo en lo particular dije, no puede ser posible que tú quieras hacer algo por la sociedad, un beneficio, y por culpa de estos malnacidos, pues no lo puedes llevar a cabo. Y es cuando empiezas, bueno, es cuando empiezo a enojarme con el sistema, enojarme con el Estado, y digo, no es posible que no puedo ser yo el único encabronado con estos malditos. Y no, pues voy a... empiezo yo a quitarme el analfabeta político, empiezo yo a ver qué se podía hacer. En ese tiempo estaba Andrés Manuel López Obrador, pues era una persona que se le creía, manejaba un discurso coherente y a cierto punto algo congruente sus actos. Entonces, pues me sumo ahí a lo de la regeneración, nacional, ¿no? Que era la liberación de las conciencias. Y empiezo a documentar, empiezo a ver que no nada más era la cuestión de las minas,
sino que era también cuestiones de feminicidios, desapariciones, despojos, o sea, toda la problemática que tenemos en este país. Entonces, empiezo yo a juntarme ahora sí que con personas, se supone afines a los intereses de todos, es decir, al bienestar, buscar el bienestar común, el bienestar de todos, y ahí y fue ahí donde pues, empecé realmente a entender todo esto que estamos viviendo y padeciendo en México, y pues con mayor razón dije, tenemos que culminar, tenemos que llevar a cabo ante todos los bloques, bueno, todas las paredes, todos los muros, todos los obstáculos que te pone este maldito sistema para cuando quieres hacer algo de este tipo, pues aún así dijimos, tenemos que continuar y tenemos que concluirlo. Todo se ha deteriorado, o sea, todo se ha deteriorado. Los servicios de salud han venido en detrimento. ¿Por qué? Aquí también debemos explicar. No que los salud se está dando mal porque haya pocos médicos, porque haya mal los enfermeros o enfermeras. No. Es una política de Estado. ¿Por qué? Porque tú para privatizar lo primero que tienes que hacer es desprestigiar. Es decir, redúcele el presupuesto a esta entidad que es del Estado, redúcele ahora sí que las prestaciones a sus empleados, fomenta incluso con este sindicato charro, para esto sirve el sindicalismo desgraciadamente, con estos sindicatos charro tú fomenta el maltrato hacia el paciente, hacia el derechohabiente, y por eso vemos cómo es público que están en ventanilla y que tienen la obligación de atenderte como debe de ser, con respeto y amabilidad, pues se ensañan con la gente, les ponen peros, les hacen ir una y otra vez a que le faltó este documento o que le faltó esta firma, etcétera, etcétera. Entonces la gente obviamente percibe que eso es una porquería, pero es por el personal administrativo y principalmente digo, yo lo digo porque lo conozco, estos sindicatos charros que están ahí, que están al servicio del sistema, pues para eso son, ¿para qué? Para que ellos implementen las políticas que tengan estos malnacidos y digan, ¿saben qué? Vamos a desprestigiar, tenemos que desprestigiar el Seguro Social, el ISSSTE, bueno, el servicio de salud público en general, y ustedes van a dar un mal servicio para que la gente perciba que esto es una porquería, y ya cuando nosotros anunciemos o empecemos la privatización, la gente incluso lo aplauda. Eso fue lo que ha pasado, bueno, eso es lo que ha pasado realmente en todo lo que han privatizado, que empresas del Estado, que eran del Estado, y que pasaron a manos de privados a precio de ganga o regaladas incluso, algunas, pues lo primero que hicieron fue eso, o sea, desprestigiar para que la gente cuando se diera esto de la privatización, pues hasta lo aplaudiera. Y eso lo vimos en el caso más reciente, fue lo de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Ustedes recordarán esa campaña que era en contra de los trabajadores muy operativos y demás de Luz y Fuerza del Centro, pues a mucha gente hasta celebró que hayan extinguido Luz y Fuerza del Centro. Ahora ya se dan de topes porque pues pagan luz más cara y sobre todo que el servicio también no es de primer mundo como nos lo cuentan. Bueno, pero así pasa en todas las áreas que estos malditos quieren privatizar. Y les digo, el sector salud es el siguiente ente del Estado que estos malditos van a privatizar, y para eso, y por eso precisamente es que recientemente, bueno, hace un año aproximadamente para acá, ha habido muchas denuncias en las redes, en los periódicos, de que un paciente no fue atendido, o que estas mujeres dieron a luz en el patio del hospital, o en la sala de espera del hospital, etcétera. O sea, sacan todo lo negativo, pero lo negativo, o sea, no lo explican, o sea, digamos que tú como profesional de la estás encargado o estás trabajando en un hospital, llega un paciente digamos en estado crítico o lo que sea, vamos, puede ser hasta un paciente nada más con gripe,
llega un paciente enfermo, pero si en el hospital a ti el gobierno te dijo, ¿sabes qué? Pues ya no te voy a dar paracetamol porque no se surtió, no hubo dinero. Entonces, ¿tú qué le puedes decir al paciente? Ni modo que saques el medicamento, y eso no estamos hablando de medicamentos. Pero ahora vayamos a cosas más complicadas, en donde requieres equipos o instrumentales que no tiene el hospital porque no te han surtido, porque simple y sencillamente se descompuso el que había y nadie lo ha mandado a reparar, porque para eso sí no hay dinero, para hacer otras cosas o para anunciar en la televisión que el seguro social es lo mejor y demás, para eso sí hay dinero, pero para surtir o para equipar no hay dinero. Entonces, ahí la culpa obviamente no es del personal que está en el hospital, la culpa es del sistema. Obviamente la gente eso no lo sabe y la gente cree que los que están mal son los que están ahí en el hospital. Ahora entiendo, y sabes, Álvaro, yo tengo que agradecer porque tú nos los explicas, nos los estás explicando de una forma muy entendible. Y lo que puedo ver entonces, y lo que puede ver nuestra gente que está ya conectada, gracias a todos los países que están conectados, y bueno, por supuesto, Estados Unidos y allá México, buenos días, buenas tardes, como siempre les digo, gracias por estar allí. Entonces, nos queda muy claro que todo esto es una confabulación del sistema, pero nos los presentan de una forma diferente para que nosotros lo podamos creer y podamos estar embaucados allí. ¿Eso no es así, Álvaro? No, efectivamente, o sea, vamos, la premisa de estos malditos, ahora sí que el concepto o la idea que ellos tienen y que les ha funcionado, lo repito, o sea, ellos, para ellos dicen, si queremos privatizar un bien o servicio del pueblo, porque, o sea, vamos, nos pertenece, se paga con nuestros impuestos, si queremos privatizar un bien o servicio del pueblo, lo primero que tenemos que hacer es desprestigiarlo. Entonces reducen el presupuesto, empiezan por la reducción del presupuesto. Ya. Si tú en este año, por decirlo así, digamos, ya hablemos con cifras reales y con eventos reales. Adelante, por favor. Que yo este 2016 me dieron un presupuesto para 1,000 cirugías. Y bueno, pues yo, dentro de todo este mundo de derechohabientes que hay, selecciono a los pacientes que tienen más necesidad de esta cirugía y ahora le cubro mis 1,000 cirugías. Al año siguiente yo voy a necesitar, no sé, 1,100 cirugías. Ah, bueno, pero el gobierno, en lugar de darme para cubrir esas 1,100 cirugías, ya me da nada más para 800 cirugías. Entonces, voy a dejar volando a otros más. En primera. Segunda, y aquí viene también algo, es que estos, o sea, miren, estos malditos son perversos, o sea, son unos, bueno, como lo dice Galeano, son unos hijos de puta, o sea, porque aparte de que te reducen el presupuesto, ahorita con la depreciación del peso, el incremento del dólar, y como desgraciadamente el 95% o 90% de todos los equipos e insumos que se requieren para el sector de salud son importados. Entonces, si tú tenías el presupuesto, insisto, para 1,000, hiciste ya tus 1,000 y ahora pides más porque vas a hacer 1,100 o tienes proyectado hacer 1,100 cirugías, en lugar de darte para 1,100 cirugías, te dan para 800. Pero con la depreciación del dólar, bueno, con del peso, con el encarecimiento del dólar, pues ya en lugar de poder comprar esos 800 implantes, por decirlo así, para esas 800 cirugías, pues ya vas a tener que comprar 600 porque ya no te alcanza. Entonces, así es como se va deteriorando el servicio, pero no es por culpa del personal médico, no es por culpa del cuerpo de enfermería y demás, no, es por culpa de estos malnacidos, o sea, ellos hacen eso precisamente porque su objetivo es que se desprestigie, que se satanice y que la gente empiece a decir, es un servicio de la fregada, estamos mal, etcétera, etcétera, pero la gente cree que la culpa la tiene el que está ahí en el hospital dando el servicio. Exacto, es lo que nos hacen creer
y nos los hacen creer así porque es para su propia conveniencia. Entonces, ¿por qué me encanta que nos expliques esto? Una persona por ahí me preguntaba, Elizabeth, ¿por qué dices que en Pasiones Latinas se trata de educar a nuestra comunidad? Porque esto que hoy estamos escuchando de ti, Álvaro, es un tipo de educación. Estamos aprendiendo, abriendo los ojos. Lo que necesitamos saber es eso, que a nosotros, como dicen, nos las pintan muy bonita y nos dicen, esto te conviene. Incluso eso es lo que se publica en los grandes e importantes medios de comunicación. Y mira que lo digo entre comillas. ¿Por qué? Porque todos los medios de comunicación y ellos están confabulados. Adelante, Álvaro, por favor. Y bueno, yo contenta de que nos sigas explicando. Y yo sé, disculpa, hace ratito te interrumpí porque era necesario explicar todo o escuchar todo lo que nos estás explicando ahora. Pero sí queremos saber más detalles acerca del proyecto, acerca del hospital. Así es que en el momento que tú lo creas conveniente, adelante, por favor. Ah, no, por supuesto. Bueno, hablemos ya del hospital. Ya posteriormente habrá más oportunidades, afortunadamente, ya de estar aquí conviviendo con ustedes, estar charlando con ustedes y de pues dar nuestro punto de vista y sobre todo, como tú bien comentas, Elisa, es informar. O sea, la gente por la desinformación es porque la tienen sometida. O sea, nos gobiernan a través de la ignorancia. O sea, entre más ignorantes, pues más manipulados somos y más fáciles de gobernar. Entonces, obviamente, pues sí es muy importante esto, ¿no? Informar, educar. Hablemos ahora del proyecto Yancy. Miren, obviamente nosotros, pues no somos políticos, no somos narcos, somos gente decente. Entonces, pues obviamente, estamos nosotros, juntando dinero, juntamos una cantidad, terminamos una etapa y así. Ahorita ya la etapa que viene ya es la final, digamos, ya es la de hacer todas las instalaciones, ¿no? Y que tienen que cumplir con la normativa y demás, porque eso sí es algo muy importante. Cuando tú vas a hacer algo que va a beneficiar a la gente y que obviamente va a ser algo totalmente profesional, tú cumples con la normativa no por obligación, sino por convicción. Entonces, obviamente todas esas instalaciones sanitarias, hidráulicas, de gases medicinales, eléctricas, etcétera, etcétera, tienen que cumplir una norma, o sea, una norma que la COFEPRIS es la que la emite. Entonces, uno tiene que cumplir con esa normativa. ¿Por qué uno podría en un momento dado saltarse eso? Y conocemos nosotros infinidad de casos. Se saltan eso, hacen ya sus instalaciones, empieza a operar el hospital, pero hay riesgos tanto para el paciente como para el personal médico y de enfermería. Y cuando llegan los revisadores o los auditores de la COFEPRIS, pues la gente honestamente cae en la corrupción, les da una lana para que no digan, ah, pues está mal esta instalación, ¿no? O hay riesgo, y así siguen operando. No, aquí obviamente pues, se trata de algo totalmente diferente, y además, si nosotros estamos pugnando por justicia, democracia y honestidad y todo lo demás, pues tenemos que ser los primeros en practicarlas, porque sería una incongruencia que yo viniera aquí a hablarles de justicia, de honestidad, de libertad, etcétera, y yo siendo un pinche politiquero, ¿no? Así son los politiqueros, ¿no? Hablan bien bonito de todo, pero son los primeros en violar las leyes, son los primeros en ser unos dementes, unos psicópatas, unos sociópatas, ¿no? Entonces, pues no, aquí no se trata de eso. Entonces, ya vamos a empezar con esta etapa final, pero obviamente vamos a lanzar un programa para poder capitalizar, para poder autofinanciar ya esta etapa final y que empiece a operar el hospital. Vamos a lanzar un programa de pago anticipado de cirugía, así le llamamos nosotros. Mira, nos vamos a meter con unas broncotas. ¿A qué voy? A las compañías de aseguradoras no les va a gustar lo que vamos a hacer. A ver, queremos saber, ¿por qué?
Mira, a los Vázquez Piraña, que son el principal monopolio de educación de salud privada aquí en el país, pues tampoco les va a gustar a los malditos. Definitivamente. Y menor razón al pinche narcoestado fallido en su conjunto, pero bueno, o sea, tenemos que hacer las cosas diferentes y además como todo se va a hacer de acuerdo al marco legal vigente, tanto en salud, en la Constitución, sí, etcétera, o sea, todo se va a hacer de acuerdo a la legalidad, pues no les va a gustar porque... ¿En qué consiste este programa anticipado de cirugía? Nosotros, como vamos a tener diferentes especialidades en el hospital, vamos a hacer paquetes. Es decir, digamos, paquete A cuesta en dólares, les voy a hablar para que... El paquete A te cuesta $2,000. Ok. ¿Y qué incluye el paquete A? Ah, bueno, el paquete A incluye... hospitalización, implantes, honorarios médicos, estudios de gabinete y laboratorio, etcétera, o sea, todo esos $2,000, bueno, $2,000 te incluyen, no sé, cirugía de vesícula, por decirlo así, de estomía, o una cirugía de limpieza articular, una artroscopia sencilla, y así, o sea, diferentes cirugías. De tal manera que tú, paciente, tú vas a poder contratar ese paquete A, que te cuesta $2,000, que es una cirugía de este tipo, que incluye todo, o sea, tú nada más vas a poner al paciente, tú nada más vas a poner a tu paciente o tú mismo, y te va a incluir todo. Tú lo vas a poder pagar a 18 meses o de contrato. Obviamente en el contrato va a estar especificado que la cirugía se va a realizar en el hospital con personal médico acreditado por el hospital, etcétera. Obviamente esto a las compañías de seguro no les va a convenir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estableciendo que ese paquete no tiene caducidad. Es decir, tú pagas un paquete A de se está perdiendo un poquito tu voz, Álvaro. Okay, sí, pero bueno, estoy ya de frente. ¿Sí se escucha ya bien? Sí, ya se escucha mejor, ya lo escuchamos mejor, se cortaba un poquito. Y bueno, le recuerdo, aprovecho para recordar a mi amada audiencia que estamos en vivo. Tu servidora Elizabeth Bautista desde Concord, California, acá en Pasiones Latinas Radio TV, y Álvaro Albarrán está allá desde la Ciudad de México, como él lo llama, el defectuoso. Adelante, Álvaro, por favor. Sí, entonces las compañías de seguros, y eso cualquier persona que haya contratado gastos médicos puede corroborar y lo comprueba. Las compañías de seguro se venden una póliza de seguro para determinados padecimientos, pero son anuales, o sea, tienen vigencia. Por decirlo, si tú en enero pagaste, no sé, $3,000 por tener un seguro de gastos médicos mayores, si al 31 de diciembre no lo usaste, que tuviste la fortuna de no necesitarlo, al año siguiente, borrón y cuenta nueva, esos $3,000 ya los perdiste. Se fueron a la bolsa de ellos. Se fueron a la bolsa de ellos. Así nomás. Y tienes otros 3,000 si quieres seguir asegurado. Exacto. No, aquí no. Aquí tú compras tu paquete de cirugía y tú lo vas a usar cuando lo necesites. Y es transferible. O sea, en el gasto, el seguro de gastos médicos mayores, solo el que contrató es el que tiene servicio y acceso a servicios de salud en caso de un accidente o una enfermedad, lo que sea. O sea, no puedes decir, ah, bueno, lo contraté yo y lo necesita mi hijo, ah, bueno, pues entonces que mi hijo lo use. No, no se puede. No, definitivamente no. Es su plan, es su treta, es su maña, ¿cierto? Exactamente. Es lucrar, es nada más hacer negocio. Entonces nosotros... No, o sea, nosotros en el contrato establecemos que tú ya pagaste tu paquete y tú estás en la libertad de dárselo a quien tú quieras o tú mismo, o sea. Entonces, si tú ya pagaste este paquete de cirugía y como no tiene vencimiento,
Lo puedes utilizar ese año, al siguiente año o cuando lo requieras. O si conoces un amigo, un familiar o alguien que tiene necesidad de esa cirugía y ya está pagado, cuando tú ya lo pagaste, tú puedes decir, bueno, aquí está mi, ahora sí que está mi paciente. Ya, ya entendemos. Eso suena demasiado interesante. Me encanta escuchar eso, y hay mucho más que podemos aprender acerca de ese proyecto. Perdón por interrumpirte, Álvaro, solamente quiero volver a poner en la pantalla de Pasiones Latinas Radio TV una explicación acerca de una frase que nos dijiste al inicio: dictamen de impacto regional. Ahí está en la pantalla. Porque como de explicar se trata, de informar y de educarnos se trata, entonces vamos a aprender qué significa esa palabra que nos mencionó Álvaro al inicio. Y aquí está en la pantalla para que lo puedan leer. Solamente eso quería agregar, Álvaro, porque nos hablabas, pero muchas personas no sabemos qué es un dictamen de impacto regional. Aquí está la explicación en la pantalla y continuamos contigo, por favor. Ah, bueno, de acuerdo. Sí, entonces, nosotros ahora sí que para financiar ya esta última etapa, o sea, nosotros ya hemos, de parte de nosotros, ya hemos comprado equipos, ya hemos comprado instrumentales, ya hemos, o sea, no hemos estado parados tampoco, ¿no? Pero ya para echar a volar, así que lo que se conoce como echar a volar ya el proyecto, ya que entre en operación el hospital, pues sí, ya necesitamos ahora sí que ya darle los acabados. Insisto, estas instalaciones especiales y demás, para ya echarlo a trabajar, ya que empecemos a operar ahí en el hospital, que empecemos a atender a pacientes y demás. Entonces, para eso, pues, obviamente, como es caro todo esto, pues sí necesitamos, dijimos, bueno, si nos esperamos a juntar el dinero, vamos a tardar más tiempo. Entonces, vamos a lanzar este proyecto, o sea, porque al fin y al cabo, como nuestro objetivo no es el lucro, obviamente no vamos a hacer una, también aquí quede claro, o sea, no vamos a hacer una hermana de la caridad, porque para ser una hermana de la caridad, insisto, pues necesitas tú tener recursos, no sé, tipo Slim, que ganas al minuto no sé cuántos millones de dólares y puedes disponer de unos minutos para donarlo, ¿no? Aquí pues obviamente no somos así, no se trata de eso. Tenemos que financiarlo de alguna manera y tenemos que a los pacientes que no tienen recursos, que vamos, porque va a haber un departamento específico que se va a encargar de investigar efectivamente estos pacientes. Que realmente no tengan recursos, porque cabe aclarar, y me da mucha pena decirlo. De hecho, alguien alguna vez me pegó una publicación donde decía que nosotros los mexicanos o que nosotros los latinos somos unos aprovechados, porque cuando hay un tipo de ayuda, nosotros algunos fingimos que no tenemos, cuando en realidad sí tenemos para comer y vivir el día a día, ¿no? Sobrellevar el día a día. Entonces, yo pienso que eso que acabas de mencionar es muy importante, Álvaro. Y otra cosa, también... estoy de acuerdo y muy contenta en lo que dices, que se va a investigar, ¿por qué? O que va a haber cierto costo, ¿por qué? Porque también las cosas gratis, al darle totalmente gratis algo a una sociedad, es continuar apoyándolos a encerrarse en ese círculo de comodidad donde somos incapaces de no luchar, donde todo se nos da gratis, y en esta vida nada es gratis. Entonces, pues me encanta esa idea, así es que adelante, Álvaro, por favor. Sí, efectivamente, como comentas, mira, y de hecho no nada más es de Latinoamérica, es en todo el mundo. Hay gente muy aprovechada, hay gente que no tiene realmente conciencia y que puede tener, incluso puede pagar cualquier servicio, pero va y te chilla, te dice que no tiene, y tú, pues, de buena fe, de buena buena persona, le das el servicio y ya después te enteras que sí tenía, ¿no? Y que realmente el otro que no tenía, pues, necesitaba más. Entonces, por eso va a estar este departamento que se va a encargar de investigar
si realmente el paciente no puede pagar, y dependiendo de la investigación, ya sea que el paciente pague un porcentaje o no pague nada. O sea, y que sea totalmente tanto la cirugía como el posoperatorio, porque aquí algo muy importante. Una cirugía, digamos que el 50% de éxito de un procedimiento está en el quirófano, se da en el quirófano. O sea, 50% salió bien la cirugía, se recuperó la funcionalidad, etcétera, etcétera, todo bien. Pero el otro 50% es la rehabilitación. Entonces, hay que rehabilitar al paciente, etcétera. Entonces, hay pacientes que se les va a dar hasta la rehabilitación gratis, porque de nada sirve que tú operes a alguien gratis y lo dejes a su, ahora sí que a la venia de Diosmito, a que él pueda rehabilitarse o juntar para la rehabilitación, porque entonces ahí sería un dinero mal invertido, porque sería un fracaso de la cirugía. O sea, ¿de qué sirve que lo operes, que le dejes bien o que le pongas incluso una prótesis, un implante de este tipo, si no va a tener para rehabilitarse? Entonces va a fracasar esa cirugía, ¿no? Aquí se pretende todo, ¿no? Desde el principio hasta el final, para que el paciente recupere su funcionalidad y recupere su actividad, vamos. Entonces, va a estar este departamento encargado de eso. Y obviamente vamos a atender a pacientes de todo tipo. O sea, ¿por qué? Porque este es un hospital, o sea, esto no es una casa que fue condicionada o nada, ¿no? No, no. Esto desde un principio se planeó como un hospital, se contrató a un despacho de arquitectos y demás para hacer todo el proyecto estructural, arquitectónico, etcétera, para un hospital. O sea, aquí entonces, pues hasta pacientes de aseguradoras van a ir porque pues al ver la calidad de los servicios y sobre todo aquí algo muy importante, la profesionalidad de los que vamos a estar ahí. O sea, nosotros ya llevamos más de 20 años en esto. Ya conocemos, porque también hay que aclararlo, también hay médicos malos, hay profesionales de la salud malos. O sea, corruptos. Corruptos, sí, sí, que falta de ética profesional. Y qué bueno que nos vuelves a mencionar estos añitos, estos 20 años que se dicen bien fácil, solamente es un 2 y un 0, 20 años, solamente. Llevan ustedes con este proyecto. Entonces, eso nos habla algo muy importante, que si fuera hecho por los del sistema, por los corruptos, por los que están allá arriba, por narcotraficantes y demás, esto ya se hubiera construido en sol, o ya ese proyecto ya se hubiera llevado a cabo en no más de un año. Vamos a ponerle un año. ¿Perdón? No, sí, es que ahora sí que aquí lo que estamos haciendo es totalmente de la gente, de nosotros. O sea, aquí no intervienen políticos, aquí no intervienen narcos, no interviene nada. Bueno, tampoco queremos que intervengan narcos, ¿eh? Exacto. Exacto. ¿No? Pero sí es muy importante lo que comentas, porque, vamos, estos parásitos, delincuentes, criminales en el poder, pues se roban tanto dinero que pueden hacer un proyecto de estos en un año. O exacto. Sea, o incluso hay algunos, como los Vázquez Piraña, que con el FOBA Proa compraron ya hospitales. O sea, hospitales así, por ejemplo, el Hospital Metropolitano, el Hospital México. Bueno, los que viven en la Ciudad de México conocen estos hospitales. Metropolitano, el Hospital México, el Londres, etcétera, pues los compraron ellos con el FOBAPROA, con el dinero que nos robaron los malditos. Exacto, sí, así es. Y bueno, sabemos que tienes 20 años con el proyecto, que tienen 20 años con el proyecto. Hay muchas preguntas y tú mucho que informarnos. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a poder ya saber, por ejemplo, la ubicación? Vamos a saber, no sé, vamos a tener una página web donde vamos a poder mostrar acá. Yo me muero por mostrar todos los detalles que tú nos estás dando.
punto por punto, me encantaría mostrárselos acá a nuestra gente y sería interesante darle una publicidad tremenda. ¿Por qué? Porque nuestra gente se tiene que enterar de esto que tú traes entre manos, Álvaro. De verdad que es un súper proyecto que yo estoy segura que nos va a beneficiar a más de uno y a más de un millón. Mira aquí, o sea, es lo que comentaba yo, nos vamos a enfrentar a estos malditos y mugrosos, peligrosos psicópatas del poder, porque, o sea, a pesar de que lo estamos todo haciendo conforme a la legalidad y demás, pues vamos a tocar intereses que obviamente ellos no, ellos lo único que les interesa es el lucro, ¿no? El fregar a la gente, el sacar el máximo de utilidad. Aquí obviamente, pues no, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es tratar de recuperar la funcionalidad de la salud de más mexicanos, bueno, ciudadanos del mundo, ¿no? ¿Y por qué, vamos, nosotros sabemos, allá ya... pues llevamos ya 20 años en esto, y en primera. En segunda, somos un equipo de profesionales, o sea, no, no somos personas o no éticas, deshonestas y demás. Aquí la gran ventaja es que todos los médicos que van a operar ahí son médicos certificados por nosotros mismos. O sea, y eso tú le puedes preguntar y le puedes, o el público, ¿quién conoce realmente a un buen cirujano o quién puede dar la validación o la certificación de que es un buen cirujano? La enfermera instrumentista, la enfermera circulante, el anestesiólogo, o sea, las personas que están alrededor de, en una cirugía, es la que te puede decir, este doctor sí sabe, este doctor pues no sabe muy bien, o este doctor nada más se hace menso, ¿no? Entonces, aquí todos los médicos de las diferentes especialidades es gente que conocemos, que la conocemos en quirófano, que la conocemos como gentes capaces totalmente, ¿no? y altamente especializadas en su área. Entonces, aquí no van a operar hechizos improvisados o gente no ética o deshonesta. No, aquí por profesional en todos los sentidos, en el sentido más amplio de la palabra, puro profesional va a operar en nuestro hospital. Entonces, como vamos a tener todavía, aparte de que van a ser instalaciones de primer nivel, pues obviamente ese plus de que tú sepas que te va a operar el mejor de México, pues creo que a cualquiera le encantaría saber que el que te va a operar es uno de los mejores que hay en el país o en el mundo incluso, ¿no? Porque de aquí de México, por ejemplo, en cuestión cardio, tenemos cirujanos cardiólogos que son eminencias a nivel mundial y que incluso van a operar a Houston porque los llaman, pero en allá ya se regresan a México. O sea, es gente de ese tipo de profesionalismo y de capacidad y especialización. Entonces, como sabemos que va a tener mucho éxito esto, obviamente hay mucha gente, incluso de, y principalmente los compañeros de Estados Unidos. Allá en Estados Unidos, que yo sepa, una cirugía, por muy sencilla, les cuesta como unos $5,000. Pues la verdad es que creo que hasta eso es barato, pero vamos a ponerle entre 5 no, entre 5 y 10,000, sí, algo así. La cirugía sencilla, por decirlo así. Sí. 5 y 10. Bueno, pues aquí imagínense, con ese dinero aquí se pueden hacer, no sé, de la cirugía que les hacen allá, o sea, que les cobran ese dinero, con ese dinero aquí nosotros estamos calculando hacer unos 5 o 6 procedimientos. Es decir, que van a tener, o sea, un costo ustedes muy bajo, o sea, entonces les va a convenir incluso a ustedes, ¿por qué? Porque en lugar de operarse allá, van a decir, mira, mejor tomo mi avioncito, llego, me hospitalizo, me operan, regreso, me voy de, ahora sí que de regreso a mi ciudad, y me va a salir mucho más barato operarme allá que operarme aquí. Exacto, y aparte la rehabilitación. La rehabilitación de la cual tú nos estabas hablando, o sea, un trato, vamos a decir, un trato más que personalizado va a ser humano.
Y cuando digo humano, no me refiero a, como tú decías hace rato, las hermanitas de la caridad. No, porque en esta vida nada es gratis, pero va a ser algo humano, un trato humano, humanitario. No de estar regalando, pero sí algo que va de acuerdo a tus necesidades y a tu bolsillo también, ¿no? Exactamente. Muy entonces, sí, adelante, pues, por favor. Vamos a enfrentar muchos problemas, les digo. Sabemos que está en qué país, sabemos que dónde estamos, ¿no? Parados. Pero eso, pues obviamente, ya lo hemos hablado, dijimos, pues, eso no vale tener, o sea, vamos a tener incluso, yo estoy, ojalá y no, ¿verdad? Pero vamos a tener incluso a gente del crimen organizado queriéndonos amedrentar a que cerremos o algo, pero pues también parece es importante este tipo de redes, este tipo de informaciones y de programas como el tuyo, en el cual uno pueda denunciar esto de manera abierta y como uno no tiene nada que esconder ni nada que ocultar. Y no, uno no está quedando bien con nadie, ni con ningún parásito en el poder, ni nada. Ahora sí que uno hace la denuncia y ya es cuestión de todos nosotros el evitar que ellos se salgan con la suya o que sigamos nosotros dando ese tipo de servicios, ¿no? Muy bien, y a esto yo quiero agregar que pienso, si estoy mal, tú corrígeme por favor, Álvaro, que también aquí en este hospital, si bien se van a empezar con ocho cuartos, con ocho camas, pero... Diez cuartos, diez camas. Ah, ya le estoy restando, disculpa, pero el caso es que con esos 10 se tiene la esperanza y se va a luchar por ir hacia adelante. Lo importante es iniciar, se va a iniciar, vamos a decirlo, con poco. Pero a medida que va avanzando, también yo lo veo como una nueva oportunidad de empleo para mucha gente. Pienso que esto va a ser un beneficio redondo, este proyecto, por eso yo lo llamo un gran proyecto, un proyecto de vida. ¿Por qué? Porque aparte de los médicos especializados que van a estar allí, todos los profesionales y en diferentes departamentos, va a haber mucha más, se va a necesitar mucha gente y pienso entonces que va a haber oportunidades de trabajo allí. Por supuesto, de hecho, ya una vez, de hecho, desde el principio, esas proyecciones se hacen desde el principio. Cuando nosotros lo hicimos en aquel tiempo y considerando que no crecía la población, bueno, con esa población en aquel momento y con todas las variables que hay, nosotros consideramos en ese momento que cuando empezara ya a operar al 100%, bueno, como operando ya al 100% el hospital, íbamos a necesitar de 80 personas, o sea, 80 empleos. Eso es para iniciar. Ajá. Para iniciar. Pero obviamente ya ahorita con el crecimiento urbano, y sobre todo con el desastre nacional en que nos han metido estos malditos, en el que ya mucha gente que anteriormente podía quizá darse el lujo de irse a operar a un hospital Ángeles, va a decir, no, pues este hospital me da mejor servicio que el Ángeles y me sale mucho más barato, pues mejor me voy a operar acá, ¿no? Exacto. Entonces, definitivamente, vamos, las fuentes de empleo sí se van a incrementar mucho. Y te digo, o sea, está... Vamos, ya llevamos mucho tiempo adecuando, planeando, adicionando, modificando, que ya dijimos, no, pues cuando lo abramos va a ser un éxito en todos los aspectos, ¿no? Éxito a nivel personal, a nivel de grupo, porque vamos a ayudar a la gente. Éxito comercial, porque pues le vamos a romper el esquema a muchos, o sea, vamos a cambiar el concepto de atención médica privada en México. O sea, que la salud no represente un negocio, sino que la salud sea un derecho de la sociedad en el cual todos puedan acceder y dependiendo de la capacidad económica del individuo, del paciente, pues va a tener que pagar lo correspondiente. Aparte, hay algo que cuando se investigue y que realmente esa persona necesita algo, necesita cierto servicio, y no tiene de verdad los fondos económicos. Recordemos que hay gente que solamente vive con
vamos a decir, que no come ni carne, y no es porque digo que es saludable comer carne, no, pero de acuerdo a lo que nos han impuesto, pues que eso es lo que creemos. Entonces, hay gente que no come más que lo necesario, solamente se llena el estómago y no le queda para nada más. No le queda incluso ni para vestirse, para usar zapatos. Y si hay una persona que usa, que tiene esa situación, va a poder ser atendido. Claro, después de la debida investigación también, ¿no? Entonces, ¿qué importante eso, Álvaro? Y mira, que yo te escucho hablar con tanta pasión de ese proyecto. Tú lo sabes, también soy una mujer muy apasionada y estoy muy contenta con este proyecto. Y bueno, pues yo invito a nuestra gente que se siga quedando pendiente. Yo sé, ya pronto nos tenemos que ir. Yo respeto tu tiempo, sé que eres una persona muy ocupada, Álvaro. Pero ya que hablabas acerca de esta palabra que mencionaste, que la salud no sea un negocio, sí me gustaría que nos explicaras más acerca de eso, de esa frase que mencionaste. Porque es por eso tu proyecto del hospital, porque sabemos que ya sobre todo en este tiempo la salud, y en pocas palabras todos nosotros somos un negocio para el sistema. Adelante, por favor. Efectivamente, mira, estimada Elizabeth, estimados escuchas, desgraciadamente cuando tú vives en un sistema como el que vivimos, este sistema capitalista, este neoliberalismo salvaje, hace que todo se prostituya. Y obviamente la salud no iba a ser un ente ajeno, o los profesionales de la salud no íbamos a estar exentos de esto. ¿Por qué la salud es un negocio? Porque miren, las farmacéuticas, obviamente ellos invierten miles de millones de dólares en investigación y desarrollo y demás, pero el costo realmente de un medicamento, de la sal activa o del principio activo, no es tan caro como los hacen creer ellos. Pero ¿por qué también este precio? ¿Por qué se incrementa este precio? Porque desgraciadamente los profesionales de la salud se han prestado a este lucro, a este engaño, a este juego en el que al médico se le ofrece, el laboratorio Pfizer, por decirlo así, ofrece un congreso en otro país, generalmente lo mandan a otro país, a un congreso sobre tal tema, ¿no? Alguna especialidad en específico. Y les pagan todo a los médicos. Obviamente el laboratorio, pues, por eso es que nos dan tan caros los medicamentos, porque aparte de que ellos tienen que recuperar su inversión en la investigación y desarrollo, pues tienen que pagar la publicidad que hacen de sus productos y sobre todo estas becas, llamadas becas, que les dan a los médicos y que los mandan al extranjero. Y algunas veces, muchas veces no es ni siquiera capacitar, simplemente nada más a conocer un nuevo producto o demás. Entonces, realmente se ha prostituido todo. Y digo, la medicina no puede estar exenta. Lo mismo pasa con los laboratorios. Laboratorios de análisis clínicos, laboratorios de radiología, etcétera, les dan un porcentaje a los médicos por tantos, por X pacientes, ¿no? Que manden la receta, ahí está, ve a tal laboratorio, hace el estudio, le cobra al paciente y reembolsa un dinero al médico o te manda una beca o lo que sea. Entonces, todo esto se ha prostituido, o sea, bueno, pues es tiempo ya de que dejemos de ser cómplices de esta prostitución y decirle, bueno, ya nosotros siempre lo hacemos así, ¿no? El grupo en el que estamos, decimos, ¿sabes qué? Mira, el paciente necesita, no sé, análisis, rayos X o tomografía, etcétera. Ah, bueno, ¿sabes qué? Ya se habla con los de laboratorio, ¿sabes qué? Mira, a mí no me vas a dar nada, el descuento se lo aplicas directamente al paciente. Entonces ya se refiere al paciente, vete a hacer los análisis aquí y demás, y te van a cobrar tanto. O sea, tienen que hacer este descuento de los precios que ellos tienen ahí en público. Te tienen que hacer este descuento. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a recibir nada de ellos. O sea, yo ya no me voy a prestar a eso. Yo no me presto a eso. Entonces,
a ti que te apliquen directamente el descuento. O sea, lo que me pensaban dar a mí en apoyos o becas o lo que sea, que te lo den directamente a ti. Bueno, eso es la forma de esa manera puedes tú cambiar. O sea, tú no puedes exigir o pedir un cambio de sistema cuando tú no haces nada en contra del sistema y lo replicas. O sea, no puede, o sea, hay que ser diferentes. Yo quiero un cambio de sistema, pues ya no tengo que seguir haciendo lo que el pinche sistema dice. O cómo me han condicionado. Entonces, empiezas a cambiar, empiezas a transformar, empiezas a entender, empiezas a hacerle entender a la gente que ya debemos de cambiar nosotros. O sea, es muy cierto esto de que el cambia tú mismo, pero aquí, en este estado fallido, aparte del cambia tú mismo, pues necesitamos otras cosas, ¿no? Pero sí es importante que nosotros empecemos a cambiar desde el interior, o sea, desde nosotros. Decía Gandhi, todo aquel que busca un cambio, lo primero que tiene que hacer es cambiar él mismo, y es cierto. Entonces, tenemos que cambiar primero nosotros. Entonces, eso es lo que hacemos, ¿no? Y eso es lo que ya estamos, digamos, tratando de esparcir la cultura diferente. O sea, ya nos educaron de esta manera, nos han condicionado de esta manera. El sistema muchas veces te obliga a hacer de cierta manera, pero ya es tiempo de que tú digas, bueno, sí, el sistema me obliga, sí estoy en este estado fallido, pero eso no quiere decir que yo sea un fallido, un ciudadano fallido, o que tenga fuerzas que seguir sus prácticas. Si puedo evitarlas, si puedo yo a cambiar algo en mi entorno, pues ya con eso estás poniendo tu grano de arena, o sea, estás haciendo la parte de ver que te corresponde. Entonces, a eso es a lo que estamos también abocados. Y obviamente toda la gente que va a trabajar en el hospital, pues va a estar condicionada de esta manera. O sea, dentro del grupo hay pues profesionales que se dedican a estas áreas de capacitación y demás, y ellos dicen que están también encantados con el proyecto y nos van a ayudar de esa manera. Es decir, a la gente que entra a trabajar va a saber y va a trabajar, va a tener una remuneración adecuada, pero va a tener que dar su 100% por convicción, no por obligación. Muy bien. A esa gente se le va a capacitar en estos aspectos, o sea, porque hay mucha gente que arrastra los vicios, o sea, no lo podemos evitar. Por ejemplo, hay personal de enfermería muy bueno, muy capacitado y todo, pero arrastra estos vicios porque pues ya sea que estén trabajando ahí en el Seguro Social o en el ISSSTE, donde sea, pero pues ya aquí, ¿sabes qué? Mira, sí, allá ahora sí que teníamos que actuar o no tanto que tenías que actuar, sino que tú actuabas así y no eras sancionado o nadie te decía no lo hagas. Pero aquí pues es diferente. Aquí tenemos que vernos como lo que somos y tenemos que entender que tenemos que ayudarnos unos a otros. Y que si tú quieres un servicio de calidad en todos los aspectos, tecnológico, humano y demás, para, digamos, para ti o para un familiar, bueno, pues tienes que empezar a dar ese mismo servicio, esa misma exigencia de calidad que tú quieres para tu familiar o para para ti mismo, hacia los demás. Y de esa manera empezamos a cambiar, ¿no? Empezamos a convertirnos ya en seres antisistema, por decirlo así. Muy bien. Y eso es lo que está haciendo Álvaro Albarrán con sus compañeros, con ese grupo de colaboradores que están allí en este importante proyecto. Vuelvo y repito, a mí me encantó, y pues por supuesto que quiero y vamos a seguir, mientras tú no los permitas, seguir informando y compartiendo con nuestra gente. Quiero agradecer también a toda esa gente que en tan poco tiempo está compartiendo tanto este flyer, esa invitación que hicimos por allí en la página de Pasiones Latinas Radio Online y Revista, para que nos acompañaran hoy con Álvaro Albarrán. Y repito lo que ya dije al inicio, este es el primero de muchos miércoles y vamos a estar con él dos miércoles por mes, a menos que él tenga alguna emergencia, alguna otra cosa que no pueda dejar de hacer para estar con nosotros, entonces pues no estará con nosotros y lo tendremos que posponer, solamente posponer. Y Álvaro,
Yo muy nuevamente muy agradecida contigo, y me gustaría que nos dejes saber qué más vamos a poder aprender y compartir contigo en estos miércoles que tú nos acompañarás. Yo sé que vamos a aprender mucho más del hospital, pero tú dinos, por favor, ¿qué más tú crees que es necesario que nuestra comunidad se entere? Algo, miren, que yo lo digo, miren, cuando yo, no es que yo sea muy, ¿cómo les podría decir? Muy inteligente, no, simplemente que la experiencia que ya llevo en todos estos años y todo lo que he vivido y demás, y toda la información, sobre todo, toda la información que he asimilado y que he tenido que buscar y que he tenido que documentarme, pues me ha llevado a la conclusión de que estamos en un estado fallido. O sea, para nosotros empezar a transformar, a cambiar nosotros mismos, y empezar a luchar en contra de estos criminales en el poder, tenemos que entender primero eso, que estamos en un estado fallido, estamos en un sistema corrupto y corruptor, estamos en un sistema podrido. Entonces, no podemos esperar nada de los que estén ahí en el poder o de los que aspiran a llegar al poder, porque al final de cuentas son la misma porquería. Se cambian nada más de partido, se cambian de ideología incluso, se cambian hasta de nombre, pero al final de cuentas todos son la misma porquería. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros ya asimilamos que estamos en un estado fallido, en donde todas, absolutamente todas las instituciones están podridas y al servicio de estas corporaciones, al servicio de estos psicópatas en el poder, bueno, a estos psicópatas que imponen a los sociópatas y malnacidos ahí en el poder, entonces cuando nosotros, en lugar de buscar o de estar esperanzados a un cambio por parte del sistema, empezamos nosotros a cambiar y hacer cosas para llevarnos a un realmente cambio de sistema. Y ahorita, a la última conclusión que hemos llegado, después de todo lo que hemos visto, y la gente que no entienda lo que es un estado fallido, yo les recomiendo que vean esta película que se llama La Dictadura Perfecta. En serio, que de una manera totalmente, pues, genial y hasta cómica, estos directores, estos actores, nos reflejan el 50% de la realidad de este estado fallido. Entonces, para que entiendan que es un estado fallido, vean esa película, La Dictadura Perfecta, con Damián Lázar y, bueno, los actores que están ahí, que hicieron un trabajo excelente. O sea, esa película la debemos de utilizar nosotros precisamente para hacerle entender a la gente que estamos en un estado fallido y que no podemos esperar nada de estos malnacidos. Que si queremos realmente una transformación, tenemos que hacerla nosotros, los de abajo, los ciudadanos. Y bueno, en base a todo esto, ya ahorita lo que nosotros hemos concluido es que para cambiar realmente esto, necesitamos organizar un golpe de estado popular. ¿Cómo es eso? A ver, por favor. ¿Cómo es eso? Mira, ¿de qué se trata? O sea, ¿quiénes son los que hacen el mal? Pues los que tienen el poder. Sí. De manera fraudulenta, de manera ilegítima o de manera legal incluso. O sea, son los que han causado todo este daño. O sea, ¿quién es el responsable de que nuestros ríos, nuestros mantos acuíferos estén contaminando? Estos malditos que otorgan concesiones a las mineras para que exploten a cielo abierto, sin ningún sistema de protección ambiental y nada más saqueando nuestros recursos. Bueno, ellos son los que tienen, o sea, son los que están ahí en el poder. Bueno, ¿cómo podemos nosotros transformar esto? Pues quitando a esos que están en el poder. Ojo, y en cuanto a esto, perdón por interrumpir, Álvaro, pero cabe mencionar que no es quitando a Peña Nieto solamente, porque yo veo en las redes sociales, veo inundado mucha gente, perdón, perdiendo el tiempo, fuera Peña Nieto. No, es que no nomás es Peña Nieto. Dinos un poco acerca de eso, Álvaro, por favor. Es que la gente no entiende, o sea, cuando la gente no entiende que son todos,
todos. O sea, es mentira eso de que, ay, el PRI es el malo, el PAN es el malo, el PRD es el malo, Morena es el malo. Todos son malos. Todos son unos hijos de puta, como los dice Eduardo Galeano. O sea, aquí no debería de haber ninguna duda. O sea, por eso a mí también, yo considero que esta gente todavía no llega a esa capacidad de conciencia o a esa capacidad de discernimiento que te da el concluir que estás en un estado fallido, cuando nada más piden la renuncia de un títere. ¿De qué sirve que el peñejo descerebrado se largue? Van a poner otro igual o peor, porque el problema es el sistema, no el individuo que está ahí nada más de títeres realmente, y todos son títeres de las corporaciones. Entonces, el exigir que renuncie Peña en nada va a transformar esto, en nada va a cambiar esto. Totalmente. Más idiota o más inteligente, bueno, menos idiota, porque no se puede hablar de inteligencia ahí. Menos idiota o más idiota van a poner. Álvaro, pero, tú siempre tan ocurrente. Eso es cierto. Igual, o sea, van a hacer lo mismo, van a seguir las órdenes de las corporaciones y van a seguir legislando, haciendo reformas que ellos les llaman estructurales, que son más bien destructurales. Van a hacer esa reforma en perjuicio de nosotros. Entonces, tenemos que entender eso. O sea, cuando nosotros ya entendemos que son todos, o sea, que no nada más es un color, un partido, una ideología, sino que son todos los que están ahí. Ah, bueno, para quitarlos del poder tenemos que ir organizando un golpe de Estado popular. ¿En qué consiste el golpe de Estado popular? Ah, bueno, en que cada ciudadano cree una célula, llámale como quieran, una célula de resistencia, una célula de lucha, célula, lo que ustedes quieran llamarle, como quieran llamarle, eso es lo de menos. Bueno, hagan su célula y empiecen precisamente a informarle a la gente que lo rodea que estamos en un estado fallido y que si queremos realmente cambiar esto, pues tenemos que quitar del poder a los que están ahí, que han usurpado el poder y que se han enquistado allí en el poder. Bueno, una vez que seamos los mínimos suficientes, y aquí algo muy importante, cuando tú entiendes que estás en un estado fallido y realmente quieres cambiar el país, tú estás dispuesto a todo. Y a todo me refiero a perder la vida, porque sabemos que van a mandar a sus sicarios, a sus escenarios, a evitar, ¿no?, que se les quite el poder. Pero aquí no debemos tampoco tener miedo, o sea, nos han dominado a base del miedo estos malditos. Pero cuando nosotros entendemos y se nos quita el miedo y nosotros decimos, vamos, si yo, Álvaro Albarrán, voy ahorita a hacer la de todos a la cámara, pues me van a salir 50 de gorilación y otros 30 pues, policías y quién sabe cuántos pefepos y demás, y pues me van a barrer. Pero si yo, Álvaro Albarrán, y 2 millones, son, bueno, no 2 millones, 100,000 personas más, vamos, entonces ya no les vamos a dar oportunidad de que nos repriman, porque ya vamos a ser muchísimos en contra de poco, aunque ellos tengan armas. Muy pero cierto. Ya, son así que decididos, ¿eh? Eso sí, decidido. Decisión. O sea, muy cierto. En serio, que aunque ellos tengan las armas, ni siquiera se van a atrever a usarlas, porque van a ver, son muchísimos. En realidad son pocos, ellos son pocos, solamente que ellos están decididos, ellos tienen esa decisión de triunfar con esa hambre de dinero, de fama y de poder que tienen, están enfermos, pero en realidad los que somos los oprimidos somos muchos y si tenemos esa decisión, y ahí creo que sí cabe mencionar esa palabra o pensar en eso que todos piensan y dicen cuando, bueno, de todas formas me voy a morir, de algo me voy a morir, entonces vivo feliz. No es cierto, vivimos infelices. Entonces, si de una u otra forma vamos a morir, hay que decidirnos a levantarnos y a luchar de esta forma, ¿no, Álvaro? No, por supuestamente. O sea, mira, y que lo entienda la gente. Cuando nosotros decimos
cada quien debe hacer la parte de ver que le corresponde. No quiere decir que tú, que no te gusta incluso salir a marchar, tengas que marchar a fuerzas. No, hay quienes les gusta marchar. Ah, bueno, ellos van a hacer su parte de ver en marchar. Ah, bueno, a ti te gusta, no sé, mejor evitar que le llegue dinero al gobierno a través de los impuestos y tú eres experto en eso y desarrollas acciones para evitar que les llegue dinero. Ah, bueno, esa es la parte de ver que tú estás haciendo. Y así, cada individuo, cada grupo, cada célula. Aquí, miren, en esto del golpe de Estado popular, incluso hay gente del mismo ejército, de la misma policía federal, de las mismas policías, que ya están hasta la madre de este sistema. Y nos han dicho, cuando ustedes empiecen, nosotros nos sumamos. No podemos hacerlo al revés. O sea, no podemos nosotros empezar, y si el pueblo no apoya, ya nos fregamos, porque nos meten juicio militar, bueno, nos aplican todo y órale. Pero si ustedes son los que inician, si la sociedad civil es la que inicia esto, nosotros nos podemos ya sumar a ustedes. Y nosotros, pues tenemos y estamos capacitados, y ahora sí que para eso nos paga el sistema, para hacer este trabajo. Ah, bueno, pues ya haríamos este trabajo, pero ya no para perjuicio de la sociedad, sino al revés, ya para apoyar a la sociedad para transformar esto. Entonces, vamos, que no nos dé miedo, hay que crear esas células. Algunas células, no sé, lo único que van a hacer es, ese día que ya decidamos romper con esto, pues apoyar en la toma de instituciones, porque en eso consiste el golpe de Estado popular. Vamos a quitar a los que están ahí en el poder, aplicar el artículo 39 constitucional, pero a como dice la letra, o sea, olvídate del 40, 41 y 42, no. El 39 dice que el pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de modificar la forma de su gobierno. Olvídate de que ya después esos malditos, pues obviamente, hicieron una... Claro, pues nidos de delincuentes y demás. Pero no, vamos a aplicar 39 literal. Entonces, muchas células, la única participación que van a tener, pero si les digo, se trata ya de gente con decisión, con valor, sin miedo. Muy bien, muy bien. Lo que nos dices, perdón. Sí, mira, nada más pongo un ejemplo así rápido para que se entienda. Claro que sí. Digamos que el día que decidamos nosotros, ya que ya seamos los mínimos suficientes mexicanos, ya totalmente decididos a todo, y convoquemos, digamos, a una marcha, y digamos, esta marcha va a culminar en la Suprema Corte de Justicia. Ah, bueno, va a culminar ahí, pero no nos, o sea, los que vamos a ir ya a este golpe de Estado popular, ya no vamos a llegar y dar un discurso y luego cada quien a su casa. No, vamos a llegar y vamos a sacar a los 11 marranistros que están ahí, estos hijos de puta que interpretan la ley, interpretan la Constitución de acuerdo a lo que les ordenan las corporaciones. Bueno, a estos 11 marranistros los vamos a sacar, los vamos a expulsar, los vamos a correr. Y vamos a poner a otros 11 de la sociedad, porque dentro de este pueblo tan vasto que tenemos, hay gente muy capaz, honesta y honesta también, e incorruptible también. Bueno, ellos pueden, 11 pueden, me llaman, traducimos el número, pero bueno, quitamos esos 11 marranistas, ponemos 11 abogados, por decirlo así, otros 11 abogados que interpreten la Constitución, pero ya a favor de nosotros. Y ya rescatamos una institución. A eso se refiere el golpe de Estado popular. Vamos a rescatar instituciones. Vamos a sacar del poder a estos malditos que están ahí, que de manera fraudulenta o como sea, se han enquistado en el poder. Quitarlos. Y entonces desde ahí ya transformar, empezar a transformar entre todos. Ojo, aquí nada de líderes, nada de protagonistas, nada de partido, nada de eso. Somos ciudadanos nada más, y entre todos vamos a construir y establecer las normas, las reglas, veremos organizaciones, después, etcétera. No vamos a partir de cero, porque ya tenemos los ejemplos de los caracoles, tenemos los ejemplos de Chera, tenemos ejemplos de los pueblos originarios. O sea, no vamos a partir de cero y de ahora cómo nos organizamos. No, ya sabemos cómo nos podemos organizar. Excelente. Entonces, a partir de ahí,
entonces sí empieza ya el proceso de reconstrucción de México, pero ya entre todos, ya con todos y participando todos. Me encanta eso que mencionaste, Álvaro, porque realmente mucha de nuestra gente piensa que solamente es Álvaro o que solamente es José Sandoval que está allá en San José, California, o que es Jorge Vázquez que está en el estado de Michoacán, o que es por allá Arnoldo Borja. No, ya mucha gente está haciendo su parte, mucha gente ya está trabajando, entonces solamente falta seguir uniéndonos y con esto que tú acabas de mencionar, sin protagonismos. Aquí nadie es jefe, aquí nadie es dueño más que de su propia vida y de sus propias acciones. Y es por eso que Pasiones Latinas está muy, muy contenta. Y de hecho, creo que Pasiones Latinas no le está haciendo un favor a nadie, como hay personas que dicen gracias. No, ¿por qué? Porque realmente aquí ni Pasiones Latinas es protagonista. Aquí nadie tiene un puesto. Aquí solamente todos y muchos de los que estamos haciendo nuestra parte. Y eso siempre me encanta que lo aclaren. Y gracias por aclararlo. Así es que adelante, Álvaro, por favor. Sí, entonces, vamos, entendamos, ¿no? Esto para que la gente llegue ya a armarse de valor. Y miren, realmente no es que uno sea muy valiente, honestamente, no, porque pues uno está expuesto a que estos malditos a la vuelta de la esquina te manden un sicario, un mercenario, o te busquen, simplemente que te encarcelen, ¿no? O sea, no. Creo que no, nadie estamos exentos. Y ojo, algo muy importante. Realmente a los verdaderos luchadores en contra del sistema les pasa eso, ¿eh? Los encarcelan, los reprimen, los desaparecen. Exacto. Todos los demás, simuladores y farsantes, hasta partido político les regalan, ¿eh? Sí, muy cierto. Entonces, no estamos exentos. Pero les digo, no es que uno tenga mucho valor, sino simplemente que uno ya permite. O sea, uno dice, bueno, de vivir de rodillas, como dicen algunos dichos, de vivir de rodillas a morir de pie, pues yo prefiero ya morir de pie, o sea, porque ya peor no nos puede ir. Bueno, sí nos puede ir peor, pero me refiero que ya estamos mal, o sea, ya estamos en el fondo. Caer más abajo, pues ya sería nada más, no sé, esperar a que tu vecino llegue, te asalte y te mate por un mendrugo de pan. O sea, eso es lo que falta nada más realmente aquí en este estado fallido. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que quitarnos ese miedo, empezar a organizarnos en células, les digo, o sea, organicen su célula. Ustedes ya verán, cada célula decidirá en qué va a participar. O sea, les digo, algunos pueden marcar, otros pueden, no sé, servir, hacer como servicio de inteligencia y cortar las comunicaciones ese día para que el sistema no tenga posibilidades de comunicarse entre ellos. O sea, hay infinidad de células que se están armando y que van a hacer cada quien la parte de ver que le corresponde, ¿no? Pero eso sí, tenemos que tener bien claro eso principalmente. Muy cierto. Que hacer por nosotros lo que nosotros tenemos por nosotros mismos. Olvídense ya de partidos, olvídense de instituciones, olvídense de todo. O sea, estamos en un estado fallido. Entonces, cuando ya entendemos nosotros eso, ya empezamos a idear y abrimos nuestra mente y nuestro panorama y empezamos a enriquecer ideas que en alguna ocasión tal vez no las contaron, pero no las tomamos en cuenta, y empiezas a darles forma y empiezas a ver que hay muchas maneras de liberarse sin violencia. Y cuando sea necesaria la violencia, pues van a estar células especializadas en eso. O sea, no se, les digo, no se preocupen. A cada quien va a hacer la parte de ver qué le corresponde. Muy cierto, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Son 10 de la mañana con 44 minutos aquí en Concord, California. Yo de verdad me quedo muy entusiasmada de seguir aprendiendo. Yo sé que me falta mucho por aprender. Se reirán los que están por ahí afuera, pero en realidad estoy aprendiendo, aprendo mucho desde que iniciamos haciendo este tipo de pláticas aquí en Pasiones Latinas Radio TV. Es mucho lo que se ha ido aprendiendo. Esa era la idea de Pasiones Latinas, aprender e ir hacia adelante con la mano de nuestra comunidad, y ahí vamos
Muestra de ello es que el día de hoy aquí iniciamos con Álvaro Albarrán, con este proyecto de vida que él tiene. Álvaro, ya para irnos, me encantaría que tú nos dejes un pensamiento, pero antes del pensamiento que nos digas, ¿cuándo o hay un más o menos para cuándo nosotros vamos a poder saber la ubicación del hospital y probablemente tener la participación, las palabras, los comentarios de las personas que están contigo trabajando en ese proyecto? Ah, ok, mira, probablemente ya, como te digo, como todo está haciendo de manera legal y todo, porque aquí lo estamos haciendo por convicción, no por querer cumplir con ese estado fallido, sino por convicción y porque tenemos que hacerlo. Estamos nosotros ahorita en el proceso de diseñar bien este contrato de servicios de salud que se va a ofertar a la gente para que no haya dudas y que cumpla con todos los requisitos, que cumpla con la Profeco, que cumpla con todo. Entonces pensamos que en un mes ya tenemos este, digamos, este contrato y ya lanzarlo al público para que ya empiecen a, se va a dar la, obviamente, pues las cuentas a depositar, la ubicación del hospital, las características y especificaciones y todo lo que tiene que llevar un contrato, ¿no? Porque sabemos que nosotros actuamos de buena fe, pero hay gente que es de muy mala fe. Y hay gente que puede incluso, y que de hecho a esto se dedican, ¿eh? Hay gente que se dedica a buscar nada más cómo hacer una demanda médica o cómo fregar a un profesional de la salud. O sea, lo sabemos perfectamente. Entonces, esto tiene que quedar muy bien, sin lugar a dudas, transparente, para que ahora sí que para que no se engañen ni amigos ni enemigos. Y que sepan perfectamente qué se refiere, qué son los servicios que van a tener ellos acceso al adquirir sus paquetes de cirugía, etcétera, etcétera. Todo legal. Entonces, en un mes probablemente ya lanzamos esto y ya les damos el tiempo estimado también, bueno, ya en el contrato va a venir, el tiempo estimado, cuándo van a ser ustedes válido ese paquete, o sea, porque va a ser obviamente una de las cláusulas del contrato este, es que el paquete que se está contratando se va a llevar a cabo en las instalaciones y con el personal médico, de enfermería, de gabinete, de análisis y demás, del hospital, o sea, ¿por qué? Porque obviamente no, nosotros no somos aseguradora, o sea, somos un grupo de profesionales de la salud que está haciendo cosas diferentes y pues no vamos a hacer lo que hacen los seguros. Va a ser totalmente diferente. O sea, vamos a cambiar ese concepto, ¿no? ¿Qué? De la médica privada. O sea que tan pronto, un mes. En un mes sale ya, probablemente en un mes ya sale el ahora sí que, digamos que el paquete, ¿no? El contrato. Y ya la gente, pues ya lo leerá, ya los que quieran contratar, adelante, los que no, no, y ya. Bueno, pues eso es una excelente noticia, Álvaro, de verdad que yo pensé que nos quedaba mucho más tiempo, un mes se va volando. Pues nada, vamos a continuar compartiendo, informando. Agradezco a toda nuestra gente que estuvo y que está ahorita con nosotros, a los que nos ayudan a compartir. Yo pido de verdad que nos ayuden a seguir compartiendo, porque esto de verdad que es un gran proyecto y que yo estoy segura que no solamente se van a beneficiar las personas de allí, del lugar donde tú estás, sino de todo el país, incluso los que estamos acá, como tú ya nos explicaste, Álvaro. Así es que, pues nuevamente, muchísimas gracias. Y ahora sí, pues no me canso de agradecer, pero... tu pensamiento, por favor, que nos acompañe hasta el día que tú regresas nuevamente. Espero que no haya alguna intervención, algo por allí que nos quite de estar en un miércoles más. Bueno, el próximo miércoles no, será hasta dentro de 15 días. Adelante, por favor. Bueno, pues ahora sí que el pensamiento que les quiero vertir ahorita es ese, ¿no? Que debemos entender, o sea, ya debemos de quitarnos esas creencias que nos inculcaron, esas telarañas mentales que nos han inculcado, y debemos entender que más que ciudadanos, somos seres humanos,
Y no hay que perder esa parte de humanidad que todos tenemos, porque es muy lamentable ver hechos como los de Ayotzinapa, ver hechos como los de Tlatlaya, bueno, todo lo que han hecho estos malditos por ordenando a estos sicarios. Y realmente cuando tú escuchas los testimonios de cómo actuaron los militares, cómo actuaron los policías, cómo actuaron los federales, en serio que dices, es que estos ya perdieron ese sentido de humanidad, o sea, son unas bestias, son unos perros amaestrados para causarle daño al pueblo. Entonces, nosotros no perdamos esa parte de humanidad que tenemos, y en lugar de renegar de ella, o de por el mismo sistema que te obliga a ser competitivo, que te obliga a ser ambicioso, que te obliga, etcétera, olvidemos, o sea, dejemos a un lado, hagamos ya, quitémonos esas ideas que nos metió el sistema, recuperemos nuestra humanidad y empecemos a ser más empáticos unos con nosotros. O sea, empecemos a ya no ser indiferentes al dolor ajeno. Porque cuando tú te vuelves indiferente al dolor ajeno, empiezas a morir por dentro. Y cuando ya mueres por dentro, pues te conviertes. Es fácil que te conviertas en político, que te conviertas en candidato independiente, que te conviertas en un sicario o en un mercenario al servicio de estos hijos de puta. Entonces, eso es lo que yo les quiero decir. No perdamos nuestra humanidad. Muchas gracias, Álvaro, y totalmente de acuerdo contigo. Escuchado y entendido, y bueno, ahí está mi gente, Álvaro Albarrán. Ahora sí, muchas gracias, Álvaro, y que tengas una excelente tarde allá, como tú lo dices, en el defectuoso. Me encanta esa frase. No, pues muchas gracias a ti, estimada Elizabeth, a todos los que nos escuchen, y pues finalmente aquí, cero líderes, cero protagonismos, todos tenemos algo que hacer y todos, aunque no lo creamos, todos tenemos algo que aportar a este cambio que se requiere. Bueno, pues muchísimas gracias y pásenla muy bien ustedes también. Claro que sí, muy buenas tardes. Y bueno, mi gente por acá, gracias de verdad por haber estado en este espacio con Álvaro Albarrán. Me encanta y todo, o sea, no puedo seleccionar qué fue lo que más me gustó, y yo estoy segura que a ti también. Así es que ya lo sabes, Álvaro Albarrán estará con nosotros 2 miércoles cada mes, si no hay algún contratiempo, si no hay algo más de lo que su profesión le requiere, aquí estará con nosotros informando, compartiendo, y bueno, sobre todo hay que seguir pendientes y hay que apoyar ese gran proyecto que Álvaro nos tiene. Son muchos los beneficios, y bueno, ya si no lo pensamos por apoyar el proyecto, vamos a pensarlo porque, de una u otra forma me beneficia, ¿no? Los que están allá, los que estamos acá, y los que estamos por acá y por allá también en diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias. Soy tu amiga y servidora Elizabeth Bautista, ya lo sabes, en vivo desde Concord, California. Te dejo por un momento con la programación musical de mis nuevos talentos, porque en solamente una hora, a las 12 del día, tiempo de California, 3 de la tarde, tiempo de Washington D.C., aparezco nuevamente aquí en la ventana con el buen Arnoldo Borja, que es el revolucionario de amor. Él, como todos los miércoles, estará vía telefónica también compartiéndonos, y hoy nos tiene algo acerca de los 43, porque ya, mira nada más cuánto tiempo ha pasado y aún seguimos. ¿Dónde están los 43? Bueno, viene Arnoldo Borja en solamente una hora, a las 12 del día. Y aquí tu servidora, como siempre, en vivo desde Concord, California. Y recuerda que Pasiones Latinas Radio TV está activa 7 días a la semana, casi 24 horas al día, iniciando a las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Pero durante el día siempre hay programación en vivo, como la que acabamos de disfrutar con Álvaro Albarrán, que estuvo vía Skype desde la Ciudad de México. Él lo llama el defectuoso. Y vaya que tiene razón. Ya me voy, mi gente bonita. Quédate, por favor, ahí en compañía de la buena música. Y sé muy feliz solamente por hoy. Y recuerda que aquí está prohibido rendirse. Claro que sí.
Se llame mirada, feliz sería. Se llame mirada, feliz sería. Qué lindo pelo tiene María. Si yo lo peinara, feliz sería. Si yo lo peinara, feliz sería. Qué linda boca tiene María. Si ella me besara, feliz sería. Si ella me besara, feliz sería. Qué linda voz tiene María. Si ella me cantara, feliz sería. Si ella me cantara, feliz sería. Qué lindos ojos, qué lindo pelo, qué linda boca, qué linda voz. Qué lindos ojos, qué lindo pelo, qué linda boca, qué linda voz.